Hola, ¿qué tal mis amigos de mi casito? Sean bienvenidos a otro video más y recuerda suscribirte a este canal. México tiene otra medalla histórica en su cuenta gracias al combinado de voleibol, quienes derrotaron a la selección de Argentina en un 5 emocionante de 7 de 3 a 2. La selección mexicana, gracias a Karen Paola Rivera, que se subirá al podio de los ganadores desde Santiago de Chile, donde se está realizando estos Panamericanos 2023. En un partido digno de marcar, gracias a Paola, fue la máxima anotadora del conjunto mexicano, que terminó en una delegación azteca en que se encuentra en la segunda posición del medallero, en un estado grande que hizo un total de 22 unidades por debajo de su compañera Margarita Topete, quien concretó uno más. Bueno amigos, el día de hoy prensa argentina se lamenta por esta derrota, manifestando como un conjunto mexicano nos ganó el bronce. Sin más preámbulos, escuchamos a estos argentinos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios, crack. Si somos los mejores del continente y ahora México nos quita el bronce, un equipo paupérrimo. Un equipo que creo que no tiene mucha historia. Yeah. Y ahora nos pasó por encima. Ahora nos quedamos sin el bronce, que en estos Panamericanos nos lo merecíamos. No sé cómo se sentirán vos, pero yo sí le tenía fe a las Panteras Argentinas.